Volvemos aquí en Semana en Vivo, estamos en este debate que nos está llevando a unos rincones distintos, unas discusiones distintas. Estábamos hablando sobre el rasero, con que se toca el tema de la paz con las FARC y la paz con los paramilitares. A uno les parece que la impunidad debe ser con unos y no con otros. Y José Félix estaba ripostándole lo que dijo Claudia, que básicamente lo que está diciendo es que hay un rasero distinto. Pero concluyo, es muy sencillo. El gobierno del presidente Uribe pasó un proyecto de ley que terminó siendo la ley de justicia y paz. No. No concluye. Le tocó al presidente retirar y presentar una nueva. Correcto. Y esa fue la que aprobó el Congreso de la República. Claro, de Colombia. El Congreso de la República tenía un 40% de paramilitares. La diferencia entre uno y otro es y con eso que en el gobierno del presidente Uribe pretendió un sometimiento a la justicia de estos tipos a través de ese proyecto de ley que finalmente eso no era sometimiento. ¿Cuál sometimiento? Por favor, ¿dónde están los acuerdos? Mecanismos de transición. Ahí pagaron 8 años. Aquí lo que hay una negociación que el gobierno pretende hacer con total impunidad de estos actores, que incluso cuestionan la propia justicia de Colombia. Es que ustedes no se dan cuenta que uno respeta la palabra, pero a ustedes no les gusta respetarla, porque parece que lo que uno dijera, uno como que fuera un astronauta en otro país. Mire, tres elementos conceptuales que marcan que está equivocado José Félix. El primero, el tema de la paz sin impunidad. Quien firmó el indulto y reindulto pleno al M-19 fue un senador que se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Ese senador, cuando fue candidato presidencial en el año 2002, que usted lo acompañó, yo no estaba en la política en esa época, escribió de su puño y letra: quiero que los grupos armados ilegales se desmovilicen para que hagan política sin armas y sin que los asesinen. Cierro comillas. ¿Por qué entonces era posible que los grupos ilegales hicieran política y ahora que lo estamos haciendo a nosotros le parece mal? Fue él quien cambió de opinión. Segundo elemento. El marco para la paz que aprobamos determina por primera vez un proceso de paz con justicia transicional. Hay justicia, mienten los que dicen que va a haber impunidad, porque el elemento fundamental es que no será el gobierno el que entregue ningún tipo de preventa judicial. Será el operador judicial, pero no me interrumpas, José Félix, no te contradigas. Será el fiscal general de la nación, el operador judicial, el que determine quiénes son los máximos responsables. Y el último elemento lo dijo Claudia. Lo acabamos de aprobar en el Congreso tardíamente, pero muerca una voluntad, y es que sea el pueblo, mediante referendo o consulta popular, el que determine si está de acuerdo o no. Y esa es una gran diferencia frente a la oscuridad del proceso paramilitar. Hay una cosa que yo sí creo que el presidente Santos durante ocho años. Yo no estuve en el Congreso que dice cosa justicia y paz. Sigamos aquí con Claudia. Vamos a los argumentos, Roy. Yo sí creo que hay declaraciones del presidente de la República, María Jimena, que son muy desafortunadas en este tema. Eso que el presidente haya salido a decir, yo espero a ver a los señores de las FARC en el Congreso. Eso nos hincha a los colombianos. Nos hincha, porque una cosa es la paz, y claro que la paz consiste en que dejen las armas y hagan política, pero primero tienen que pasar por la justicia. Primero tienen que responderle a sus víctimas. Primero tienen que someterse a ese marco de justicia transicional que ustedes aprobaron en el Congreso. Entonces yo creo que aquí a la gente hay que hablarle con claridad y sin levantar expectativas falsas para nadie. Los señores de la guerrilla primero pasarán por la justicia, y si le cumplen a los colombianos de la justicia, eventualmente llegarán a la política. Es lo que está previsto. Pero eso andarles ofreciendo y decir que qué dicha que van a llegar al Congreso, no, qué dicha no, eso nos hincha a los colombianos. Nadie ha dicho que hay dicha, y el presidente Santos de decir con claridad, el presidente Santos no dijo, Claudia, el presidente Santos no, la impunidad total de los, eso no es cierto. Si yo soy ante el marco para la paz, léalo. Nosotros exigimos que haya justicia transicional, lo que pasa de volver conexo el delito con el delito político, claro, porque el expediente se pone cual queremos la vindicta y la venganza es lo que impide la paz. Hay que aplicar justicia transicional. Pero por favor, yo creo que lo primero que hay que recuperar para las víctimas, inclusive más que la justicia, porque yo creo que una víctima hasta está dispuesta a sacrificar buena parte de la justicia si se recupera la verdad.
Y en este proceso me parece a mí, en la legislación, que todo lo que va a venir para discutirse, para toda esa justicia transicional, me parece que sí hay que trabajar mucho en establecer un mecanismo que nos permita recuperar la verdad, que es la base fundamental para cualquier proceso de reconciliación en el país, porque pues realmente la verdad es la principal víctima de la guerra, como se dice, y la verdad es lo que espera una víctima como reparación, no un cheque, ni siquiera la justicia, sino que no se pierda la verdad sobre lo que ha pasado. Pero a mí me gustaría volver un poco al tema de todos estos puntos de negociación con la guerrilla, porque el punto de participación política, claro, se enfrasca a veces en que los guerrilleros vayan al Congreso y la gente se imagina esa imagen de los guerrilleros entrando como los paramilitares al Congreso, y por supuesto es aterradora desde todo punto de vista, porque gente que ha cometido delitos de lesa humanidad que llegue al Congreso impunemente, pues es terrible. Pero me parece que ha dado pie a debates que son bien interesantes, que hemos pospuesto en el país, y reformas. Por ejemplo, la reforma electoral que necesita este país, o sea, no aguanta más. Es decir, llevamos con un código electoral de 1986 donde está vigente la papeleta, cuando no se usa desde el año 86, porque desde el 88 se usa el tarjetón, sigue vigente en la legislación electoral la papeleta. Los temas que hemos tocado acá de financiación de la política, que me parece que hay que tocarlos más a profundidad, porque es que lo grave no es tanto que la plata, digamos, se le mande a las regiones, y es grave porque pues el país está demasiado centralizado en Bogotá, eso prueba que todas las decisiones se siguen tomando en Bogotá y la descentralización se perdió, pero lo grave es los acuerdos que hay por debajo de la mesa entre los políticos y los contratistas que montan sociedades para financiarse. Entonces el político recibe toda la financiación del contratista en campaña, y luego el compromiso es que el político devuelve en contratación al contratista todo lo que le financió, y van ellos repartiéndose las ganancias de los contratos también. Entonces, ese tema me parece que hay que tocarlo también en una reforma del Código Electoral y una reforma de cómo se está financiando la política, porque... Pero si el problema será de reformas, es que yo no sé, yo cada vez siento que... Pero en este tema cerrar la lista ayuda mucho. Mire, el voto preferente salió muy mal, clientelizó la lista pero totalmente. Pero digamos, hay listas que, o sea, es increíble. Pedro Mufdi, hablando de esto, Pedro Mufdi acaba de ser tomado presos, capturado, sí, por sus nexos con Partido Liberal. O sea, mi pregunta es, o sea, hay una reforma, que hacer una reforma para darle un criterio. Pero ¿sabe por qué ayuda? Partidos, claro, no hay que meterlos a la cárcel, pero ¿saben qué ayuda? Que es que esta relación individualizada, totalmente clientelar, donde el personaje tiene que ir a conseguirse los votos para él y no para la bandera, para la idea, para el partido, pero es completamente perversa. Pero los vínculos contratistas políticos para financiar la política. Empeoran así, es gravísimo. Por eso, porque cualquier escenario, usted recuerda cómo era la política había algunos jefes esa que hacían las listas con bolígrafos. Y en consecuencia usted no tenía por qué hacer grandes esfuerzos en las diferentes regiones para poder. Pero además Uribe fue el que instauró la repartición de los contratos, que eso era una práctica, o sea, Uribe también repartía contratos. Pero la práctica clientelar, la política, la repartición de puestos y eso. Pero la repartición de la contratación, de la manera como se instauró en la política colombiana, me parece que es importante, María Jimena. Yo creo que en el tema de la paz, y la política, digamos, de que vamos a salir de esta guerra, hay un tema clave, y es que tengamos un mismo rasero de justicia para todo el mundo. Porque aquí no vamos a tener una paz sostenible. Si el señor Timochenko quiere que lo recibamos como un héroe, pero que eso sí el señor Uribe se pudra en la cárcel. O el señor Uribe quiere que lo recibamos como un héroe después de haber promocionado el paramilitarismo, pero que eso sí el señor Timochenko se pudra en una cárcel. Y eso es lo que llaman paz sin impunidad. La verdad es que ni a los Uribes ni a los Timochenko les vamos a poder dar gusto. Si queremos tener paz, vamos a tener que tener un mismo rasero de justicia transicional para los paramilitares, para los guerrilleros y para los militares que cometieron crímenes. Y un mismo rasero de justicia ordinaria para los parapolíticos y para los farpolíticos. Eso es lo que nos va a dar una paz sostenible. María Jimena, ¿qué es lo que nos va a dar una paz sostenible? Una sola frase. Ese fue el rasero que yo creo que en su momento intentó construir el país cuando detuvieron el proyecto de ley que el gobierno del presidente Uribe en el 2003 presentó al Congreso, que finalmente terminó por las presiones que ustedes dicen
en la ley de justicia y paz. Perdón, yo olvido. Con él, ese proyecto ni siquiera le daba la cara a las víctimas. Pero a ver, ni siquiera le daba la cara a las víctimas. Pero ese fue el rasero que el país tuvo. No había cómo reparar las víctimas. El de alternatividad penal, era que se llamaba. Alternatividad penal, que era correlatividad penal. ¿Y por qué ahora hay otro rasero? Mire, una diferencia. ¿Por qué no le aplican ese mismo rasero a la FARC? No, es que las FARC. Apuesto que la FARC no acepta ese rasero. No, es que la FARC tiene que darle la cara a las víctimas, reparar. Dicho de otra manera, va a tener un rasero más alto. No, tiene que hacer lo que no se le exigió. Los guerrilleros tienen que tener el mismo rasero, porque aquí no hay crímenes buenos y crímenes malos. A ver, estamos de acuerdo, es que yo estoy de acuerdo totalmente con usted. Mi pregunta es muy sencilla. A usted no le gusta la ley de alternatividad penal, ¿cierto? Porque cree que el rasero es muy bajo. No, porque la impunidad total. Perfecto. Muy bajo. ¿Usted cree que a la FARC le van a un rasero más alto? Claro, es que sí. Claro, es que tiene no que darle. No le van a dar la impunidad que ustedes le ofrecieron a los paramilitares. Y si se la dan, se lo aclaro. Pero déjeme decir una cosa. Vamos a la pausa, volvemos. Le doy a usted.